Montserrat. Keski. Rey Chiri. Rey. Os. Taboní. Rey. Os. Pasan los niños. Seiza. Técnica, defensa de muñeca. Ayime. Dos manos. Dos manos contra una. Os, saludo. Rey. Se retira José María. Técnica de secuestro. Esta técnica representa cuando un niño es sustraído y el papá está cerca para ayudar al infante. ¡Ayeme! ¡Llamé! ¡Saludo! ¡Rey! ¡Fuera! Técnica de secuestro número 2. Esta técnica representa cuando un niño poco más grande de edad intenta ser secuestrado. Pásenle al centro. Saludo. Rey. Ayime. Llamé. Saludo. Rey. Os. Fuera. Con motivo del 8 de marzo, traemos unas técnicas de defensa personal para las mujeres. Representando Pamela, las técnicas del dojo. Primer uke. Saludo. Rey. Técnica número 2. Jalón de cabello. Os, llamé. Saludo. Rey. Técnica número 3. Llamé. Saludo. Rey. Pasa, Ramón. Las técnicas demostradas llevan una combinación de golpes, luxaciones y formas de neutralizar a un enemigo, pero también llevan formas de caer. La forma de caer es muy importante para que la persona que está practicando el arte marcial no se lastime. A continuación, Ramón va a presentar la técnica Drop Man. Esa técnica lleva todas las caídas que se hacen en el dojo. Son técnicas para saber caer y no lastimarse cuando son azotados contra el suelo o si necesitan salirse de alguna llave en específico. Llamé. Sánchez, bienvenidos con esta demostración de artes marciales. Dojo Astillero. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Pues platíquenos de esta actividad, porque sí, como defensa personal también nos puede servir. Claro, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a Vuelve a la Vida y al profesor William que nos extendió la invitación. Las artes marciales, pues es una cultura que lleva muchos años, que viene desde Japón. Allá en Japón aprendían a defenderse. Nuestro arte marcial exclusivamente es el jiu-jitsu tradicional japonés, o que antes era conocido como jiu-jitsu. La diferencia es que el jiu-jitsu lo ocupaban los samuráis cuando se quedaban sin espadas. Después, en la era Meiji, que prohibieron la espada, también empezaron a cazar a los dojos que seguían practicando y les empezaron a prohibir y tuvieron que cambiar el nombre de jiu-jitsu a jiu-jitsu. Para poder escapar de esta situación. Ya del jiu-jitsu se desprenden varios artes marciales como el judo del maestro Jigoro Kano
o como el Brazilian Jiu-Jitsu de los hermanos Grace. Increíble, increíble disciplina, y además sabemos que es una disciplina que forma mucho a los niños. ¿A partir de qué edad, maestro, es recomendable que los niños puedan tomar este tipo de artes marciales? Bien, es más bien una edad mental que una edad física, porque hay niños que hemos tenido desde los 2 años y medio entrenando, actualmente ya tienen su cinta café. Están desde los 2 hasta los 10 años, han llegado niños de 5 años que no están preparados, y es más bien una actitud, no del niño, del papá. Ah, mira. Porque a veces el papá es el que no tiene la disciplina para darle continuidad al trabajo que necesita su hijo. Claro. Y entonces el papá, al no ser disciplinado, no hay modo de disciplinar al niño. Sí, por supuesto. Y a su consecuencia. Así es, mientras el papá coopera y el papá es disciplinado, el niño va a aprender sin importar la edad. Claro, maestro, ¿y las cintas cuántas son y qué significa cada una? Bien, en nuestro sistema hay 10 cintas o 10 cues. El 10º Q viene siendo la cinta blanca, que es la inicial, y va descendiendo hasta que llegan al 1er Q, que es un cinta café con 3 rayitas en el cinturón. A ver, ellos traen verde, amarilla. Así es, verde, amarilla, y ellos ya son negras. Ellos ya no entran en la categoría Q, ellos ya entran en la categoría Dan, que viene siendo Mudansha, que significa que no tienen grado. Yudansha, que significa que poseen grado, o sea, a partir de la cinta negra, antes de la cinta negra. Y los colores más bien son para darnos cuenta qué nivel de conocimiento, para que, así como estuvo cayendo ahorita el joven Ramón, no podemos tirar a cualquiera de los niños hasta que dominen la técnica. Claro, con muy buena razón. Sí, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias, maestro, por presentarnos un poquito más acerca de estas artes marciales, de conocer un poco más. Se quedan con nosotros para estar más adelante mostrando más de todo lo que saben hacer.